Fueron dos incendios casi simultáneos: eh, 16-20, un, un incendio de pastizal en lo que es el camino viejo a Puigeri, o sea, continuación de cómo es Miranda al final, en lo que serían las vías viejas del tren. Bueno, ahí calculamos que ha sido intencional la quema y. Bueno, eh, al, al viento que había ayer la propagación fue muy rápida, entonces eh, se estuvo trabajando con dos unidades eh, forestales y el camión cisterna. En el lugar trabajaron 10 bomberos. Bueno, cuando estaban terminando de sofocar este incendio, eh, 17:50 aproximadamente fueron llamados de Racedo por un incendio también de, un, de una limpieza que se estaba haciendo en una casa. Se les propagó un cañaveral y esto produjo también quema de madera y leña que había almacenada en ese lugar y bueno, se estuvo trabajando también alrededor de una hora en Raseo. En ese caso estaban terminando lo que fue el incendio de lo entiendo mirando al final eh, estaban en la parte de enfriamiento se terminó de sofocar ese incendio una de las unidades hizo recarga ahí en el lugar ya que estaba el cisterna y ya se dirigieron directamente las unidades a Raseo no se, no se viene al cuartel se va directamente Bien, las mismas unidades, los mismos camiones. Las mismas unidades, el mismo personal, así que bueno, estuvieron alrededor de casi cuatro horas trabajando hasta que se terminaron los trabajos ya sea en Racedo y el de acá. Y bueno, después reacondicionar el material nuevamente acá en el cuartel. El día anterior también habíamos tenido un, principio, un incendio también de pastizales en, en las primeras vías camino a Racedo, eh, también una quema de basura que había al costado de la vera del camino. Y, bueno, se propagó a un campo ahí, tenía un rastrojo de maíz por suerte el viento estaba en contra de esto, entonces hizo que la propagación sea lenta y bueno, pero también puede haber sido mayor y bueno, unas consecuencias graves, ya que hay, hay, viviendas en la zona también. Entonces, todas estas cosas hay que extremar las medidas de precaución. Y en el caso que sí si se va a hacer alguna limpieza hay que que extremar las medidas de precaución y si es de un campo hay que pedir una autorización, ya que la ley 9868 de la Ley Provincial de Manejo del Fuego así lo exige, pedir la autorización correspondiente a la Secretaría de Ambiente. Imaginemos no no que ya estamos en la situación, hay un principio de incendio, uno la persona quiere intentar apagarlo. ¿Cuándo es el momento de llamar a los bomberos? Bueno, cuando se ve superado ya en el momento, se ve superado, si no tener herramientas o no tenés agua cerca como para poder hacer la extinción. Es preferible llamar a bombero, así vayamos y ya lo hayan después apagado, pero es preferible que se llame inmediatamente a bombero. Por eso recordar también el, el número de teléfono de bombero, que es el 100, en la línea gratuita y de emergencia, y después tenemos el 495.000, que es el número rotativo que tenemos en el cuartel.